show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. ¿Cuál es la mejor tapa o la mejor comida para acompañar una buena birra artesanal? Para mí las papas con panceta y verdeo. Si venís a picar algo, nada más papas, pero si venís a comer como unas pizzas, estaría bueno. Sí, papas o rabas. ¿Y son de tomar mucha cerveza ahora con el calor? No mucha, pero sí, es ideal para aprovechar. Pero íbamos a pedir una milanesa con papas. Ya no hablamos de tapa, hablamos de un plato fuerte. Un plato fuerte para comer algo, porque si se toma hay que comer bien. Porque si no, ¿qué pasa? Si no, pega fuerte el alcohol. ¿La segunda vez que vienen? Sí, no, que jugamos a Jenga esta noche. Ah, bueno, ¿y quién ganó? La primera perdió ella. Estamos en eso. Bien, ¿me dejan jugar, sacar una fichita nomás? Sí, cómo no. Bueno, espero no hacer un desastre. ¿Me pago una pinta si pierdo? La pizza o la papa. Sí, la papa. ¿Ustedes de dónde son? De Comodoro Rivadavia, de Chubut. ¿Qué es lo mejor que se pueden pedir para comer con una buena birra artesanal? Y nosotros pedimos unas rabas, mozzarellitas y unas papas con crema, panceta y verdeo. Unas papas de entrada. Papas fritas, pizza, de todo un poco. ¿Te tenés que elegir rubia, roja o negra? Rubia. ¿Y si tenés que manejar? No tomo. ¿Están seguros estás? Sí, estoy segurísimo. ¿Y cómo hacen en el grupo? ¿Designan conductor? Tenemos conductor, sí, sí, acá sí. Me parece que es una mentira absoluta porque se acaban de conocer y está tomando. Coca-Cola. Papas. Sí. ¿Y tienen que elegir rubia, negra o roja? Yo roja. ¿Por qué? ¿Qué tiene la roja? No sé, me gusta más la roja. Me acostumbré a tomar la roja, que es distinta entre la rubia y la negra. Mucho no me gusta, entonces me quedo con la roja. La rubia. No, yo la rubia, sí. Roja. Para mí, eso bueno, también depende del gusto, pero roja... Encima están en barba roja, o sea que debe ser la mejor. Tal cual. ¿Y cuál es la mejor birra? ¿Rubia, roja o negra para vos? Para mí la rubia. Los demás veo que está variado. De todo, pedimos, sí. Rubia. Roja. Roja. Gana la roja, viene ganando. Ya estuvimos preguntando por ahí porque está en el barba roja. Y claro, sí, porque tiene un sabor aparte más artesanal, tiene como más contenido artesanal y está bueno. Roja. Yo rubia. ¿Cerveza rubia, negra o roja? Y yo prefiero rubia. ¿Rubia por acá? Yo negra. ¿Cómo viene el Jenga? ¿Ya jugaron algún partido? Y estamos jugando, este es de tomar justo. Así que vamos tomando y jugando. Pero si se te cae son 5 tragos. Ajá, bueno, ok. No confío. No tiene nada, chicos, es el segundo Jenga que saco y no tiene nada. Bueno, pero por lo menos no se los tiro abajo. No tenemos ningún auto, así que no ha pasado. ¿Y hay alguno que maneje en el grupo? Todos. ¿Se cuidan un poco con la cerveza o toman y que sea lo que Dios quiera? Cuando salimos no los cuidamos. ¿Nos agarró algún control o...? No, nunca. ¿Y nunca designan un conductor que alguno no tome para poder manejar? No, si no, no salimos. ¿A todo o nada? Claro, o tomamos todo si no. ¿Vos manejás? Sí. ¿Y qué pensás hacer con tu auto? ¿Estás tomando mucho? Una sola. No te creo. Sí, una sola. ¿Y cómo haces con la cerveza? ¿Te moderás o hay un conductor designado en el grupo? No. Ya, tomo un vasito y no tomo más. Bien responsable. Sí. Designamos un conductor. No mientas. No mientas. No, sí, designamos un conductor o toma en el boliche de última. Porque acá son muy conscientes y venden malta sin alcohol. Está bien esto está bien, no la toma nadie, pero bueno. Qué buen pibe, ¿no? Porque se arriesga por el grupo. De primera. Sí, obviamente. Mira, esta es la llave del auto. No, esta culpa no es mía. No me quiero hacer cargo de nada. ¿Les pasó alguna vez de estar medio ebrios y perder las llaves del auto? ¿No saber dónde estaba el auto? El auto. Y te olvidás dónde lo dejás estacionado. Yo soy la que maneja de las tres. Igual no soy de tomar mucho, o sea... ¿Qué sería tomar poco? ¿Una pinta, dos? Una. Y comparado con Colombia, ¿cómo es la movida de la cerveza? ¿Hay más acá, hay más allá? Sí, hay más acá hoy más acá. Allá todavía no ha estallado como tal el boom de la cerveza artesanal, acá sí, ya. Mucho más. Vos que sabés del tema y hacés cerveza artesanal, ¿cuál es la clave para hacer una buena cerveza?
Y bueno, ponerle amor, ponerle dedicación, está lo mejor.